Bienvenidos una vez más en este segmento de Vagando con PH. Estamos en la noche, justamente en la conocida como la Zona Rosa de San Salvador, en la ciudad capital. Nos vinimos para acá para que ustedes conozcan lo que se vive en el ambiente, que ahora también es muy familiar. Ya no solamente están estos centros o clubes nocturnos, sino que también hay diversas maneras o alternativas de poder salir y disfrutar en familia. Así es que vamos a conocer un poco más de lo que tiene alrededor este lugar y que desde luego, bueno, está pronto a llover, así es que hay que tener también un poco de cuidado y resguardarse, porque pues realmente a veces se viene con la familia y lugares que están abiertos las 24 horas del día. Así es que eso es parte de lo que tenemos en nuestro país, El Salvador. Y por favor, siempre suscríbanse y vamos a ver cuál es el dato curioso y el dato importante. Why you always look so good with bad hair? Why you always get everything that you ask for? Why am I the one that's bending over backwards? Trying to get attention, I already worked my ass off. Why does it always take time to make time? We just try to take flight, fuck a passport. In my bag, I ain't even pack a bag yet. Always spend too much money at the airport. I swear giving no fucks make you care more. Now all these birds flocking around me like a scarecrow. We on a race to the money going barefoot. You think I'm about to take a water break? Hell no. Need a new balance, I'm sliding right out the Velcro. Tread light and touchdown like a shell toe. I ain't living life in a cell phone. Shit move fast, better hold on tight till you let go. Slow down. Before I tell you my plans, you be paying close attention like you're taking my advance. Tell them all, hop in, you and your five friends. We ain't got shit to do, so let's get it poppin'. Couple functions in the city, we should go and pop in. If we ain't fucking with her, hit up my apartment. No, she ain't religious, but the body got sent. Only 5 minutes in, but you in my top 10. Yeah, this food for thought, it's a lot to digest. Better take your time with it, baby, it's a process. I know every damn day is so full of distress, but you make me feel good, I don't wanna talk less. I don't wanna get you fired. Dentro del dato importante tenemos acá un centro de interés turístico en el cual ustedes pueden encontrar muchos establecimientos de gastronomía, además de hoteles y las embajadas que también están en la zona. Hay alrededor de 4 o 5 embajadas y desde luego pues también ustedes encuentran una diversidad de establecimientos nocturnos como billares, discotecas, que también pueden pasar la noche pues, también con amigos, y lugares para pasar en familia. Y les voy a mencionar el dato curioso, ¿por qué la Zona Rosa? Bueno, se cree que Zona Rosa porque también se copió la idea de otros países, por ejemplo México, en el cual también tienen una idea muy similar en diferente magnitud a lo que encuentran ustedes acá en El Salvador. Así es que por favor no olviden suscribirse, compartirlo y desde luego pues nosotros disfrutando en familia, y nos fuimos para un establecimiento que está abierto también las 24 horas para poder disfrutar. Así es que se cuidan mucho, chao, bye. Y por favor, cuando visiten El Salvador, recuerden con la familia Vagando con PH. En PH Asesoría pueden encontrar ustedes los mejores destinos que desde luego los recomendamos. Así que, saludos.